tema del padre Grassi? Pobre, quedó, el tema quedó ahí, en el olvido, ya nadie se acuerda. Está libertad, ¿no? ¿Está libre? Creo que está libertad. Estoy preguntando, pero yo sé que está libre a la espera del fallo de casación que va a revisar la condena de 14 años de prisión. Yo creo que ahí se empantanó tanto la cancha. Yo creo que no. ¿Que no? Porque realmente, si cuando uno analiza otros casos, si él hubiera cometido abusos sexuales, no deberían haber sido tres casos, deberían haber sido 700. Si él hubiera cometido abusos sexuales, no deberían haber sido tres casos, deberían haber sido 700.